el 29 de diciembre a las 3 de la tarde, un grupo de al menos 9 delincuentes encapuchados y armados ingresó a la tienda Mac Online del Mall Arauco Maipú. Tras amenazar a los vendedores, huyeron con dos bolsos cargados con 400 celulares, disparando en múltiples ocasiones al interior del centro comercial. Afortunadamente, no hubo heridos. Las imágenes que veíamos en un comienzo fueron grabadas por un cliente del mall y es el caso que analizaremos hoy junto a la exdirectora jurídica del Ministerio del Interior, Jimena Risco, y el ex fiscal Pedro Ortustegui. Jimena Pedro, gracias por estar acá. ¿Cómo están? Hola, Pía, muchas gracias. Hola, Pedro. Muy bien, hola, ¿cómo están? Buenas tardes a las dos. Muy bien, pues muchas gracias nuevamente por estar con nosotros acá. Y quiero partir eh, ubicándonos un poco en el mapa. Para eso vamos a ver este mapa que tengo a la izquierda mía. Eh, como decíamos, esto, el mall en cuestión, está ubicado en Américo Vespucio Norte, en la, la, perdón, en la autopista Vespucio Norte, en la zona surponiente de Santiago, casi en la intersección de las autopistas Vespucio Norte y la Ruta 78. Quisiera partir preguntándote, Jimena, a ti, qué características tiene este mall. Que lo hacen más atractivo para los delincuentes y menos seguro. Bueno, en general se ha detectado que, en especial, este centro comercial tiene accesos muy expeditos a vías de huida rápidas y sin controles. Eh, tú puedes salir por la ruta 78 o por la autopista Expusión Sur y no tienes ni un semáforo y por ahí. Como bien describías tú, también esta, este grupo, esta asociación de criminales andaban en autos como denominan de alta gama, o sea, que pueden adquirir grandes velocidades en muy corto tiempo y es muy difícil darles alcance, ya sea por un auto de seguridad, de seguridad privada, de las propias concesionarias o incluso de carabineros. Entonces, esa ubicación espacial hace más llamativo a, a este centro comercial a los delincuentes y lo otro interesante es ver dónde está ubicada la tienda dentro del mismo centro comercial. efectivamente y es justamente lo que iba a mostrar ahora en este momento porque eh, como podemos ver ahí eh, esta tienda está eh, Mac online está justamente da a la salida con el cine Hoyts eh, está cerca de, de la salida del cine Hoyts que es la que da a los estacionamientos y es lo que permite una Rápida huida, como decías tú. Pero ahora, en cuanto al, eh, a, la, a la logística propiamente tal del mall, Pedro, quisiera preguntarte a ti también por qué, por qué características tiene este mall que eh, hacen además eh, más fácil este tipo de, de asaltos. Bueno, en general es una problemática que comparten todos los centros eh, comerciales, de ahí la. la una de las propuestas que hace la, la Asociación de Marcas del Retail, eh, que tiene que ver principalmente, eh, particularmente la, en las comunas eh, populosas, donde hemos visto estos asaltos, que es la gran cantidad de personas y la facilidad de acceso a los automóviles y a la salida. Lo mismo señalaste que eh, estamos muy cerca de una, de una autopista que es América del Norte, y también en este caso la ruta 78 que va a Viña del Mar. De hecho, uno de los vehículos que habría huido del lugar eh, arrancó hacia Pudahuel y otro vehículo arrancó en otra, en otra dirección. Uh -huh. Y por lo tanto, la facilidad de acceso, la gran cantidad de gente y una dotación que siempre es limitada. Maipú, si no me equivoco, tiene dos comisarías y una subcomisaría. Hubo una, un aumento de, de dotación en marzo pasado por parte de... De, del gobierno, pero siempre estamos hablando de una de una dotación que es limitada a la cantidad de habitantes. Maipú es es muy similar, no sé cuál será más grande de las dos en cuanto a cantidad y dotación de carabineros, pero muy similar a lo que ocurre en Puente Alto. O sea, son comunas muy populosas con una dotación que que siempre es insuficiente a todos lados, pero esta comuna se nota mucho más y con muy buenas entradas y salidas de de, de comunicación, particularmente para los uh -huh. autos, que son los que se utilizan para estos asaltos. Uh -huh. Quisiera ahora ir a las imágenes del video, que también las podemos ver ahora en eh, la pantalla grande, eh, donde podemos ver que, eh, bueno, lo decíamos en un principio, se ven eh, estos delincuentes, un grupo de nueve alrededor, de nueve personas que fueron eh, con overoles, algunos con capucha, eh, pero actuando con relativa bastante tranquilidad. Se ve que están quizás ahí parados, eh, sin grandes eh, movimientos, más que nada coordinando todo. Entonces, quisiera saber, eh, Jimena, ¿cómo evalúas tú la seguridad al interior de, eh, del mall propiamente tal? Bueno, Pedro decía de esta idea que tenían de eh, la Asociación de Marcas de Retail, de generar mayor seguridad eh, al interior en torno a estas tiendas que son más eh, lujosas, por así decirlo, con artículos de mayor valor. ¿Cómo es la seguridad al interior de los malls? Mira, en relación a la, a la seguridad, en estos lugares es indispensable entender que debe abordarse desde una perspectiva común desde el sector público y privado. No es posible que nosotros le veamos al privado, esto es al centro comercial, que aborde totalmente las medidas de seguridad y tampoco podemos esperar que la escasa dotación de carabineros enfrente estos fenómenos delictuales que, como hemos ido viendo, van en constante especialización, organización y, en definitiva, eh, concretización. O sea, tenemos una banda organizada, porque esta gente es gente organizada, que está vestida de un modo determinado, que tiene una función probablemente determinada para cada uno, y es muy difícil que uno como órgano de seguridad pueda prever todos los casos. Entonces, sí. aquí lo que tiene que haber es, por un lado, eh, una propuesta de parte del Ejecutivo en torno a fortalecer estas medidas, pero también una disposición de parte del privado a quizás gastar un poco más, eh, hacer ciertas modificaciones y avanzar en torno a la seguridad, que en definitiva es para el bien de todos. Hay una mesa permanente, entiendo, en la Subsecretaría de Prevención del Delito de Coordinación de Seguridad Privada. Y eh, cuando estuve en interior me tocó también participar en ello y la verdad es que los privados también poco están siempre abiertos a todas las medidas, porque las medidas son, por ejemplo, poner más guardias, poner un, un detector de metales que influyen en los costos y, por cierto, influyen también en la percepción que las personas pueden tener de ir a un centro comercial. El centro comercial hoy día es la nueva plaza pública, no podemos negarlo. Si nosotros ponemos un centro comercial lleno de, de, de detectores de metales, con guardias armados, probablemente la gente no va a ir con tanta afluencia, con tanta frecuencia. Pero hay otras medidas que sí pueden implementarse y que podrían ayudar tanto a la seguridad de las personas, que es lo fundamental, pero también a los productos que se están comercializando. Uh -huh. Por ejemplo, estoy pensando ahora en voz alta esta, estas pelotas grandes que, que se puso se pusieron en algún momento fuera de tiendas de lujo en calles, no, no dentro de malls, pero que de alguna manera eh, evitaban que eh, estos alunizajes, digamos, me imagino que algo así es lo que te refieres. Yo pensaba también en los pasillos valorados. Era una idea que surgió, me pareció leerla a, a, a propósito de este caso el fin de semana, y es, en definitiva, mover todas las tiendas que están que, y que eh, distribuyen y venden estas especies que son muy buscadas por lo que yo denomino el lumpen consumismo, o sea, este grupo de delincuentes habituales, organizados, especializados en este tipo de cosas que no les importa arriesgar quizás también su vida o su libertad porque hay un mercado disponible. Para comprar esas cosas que ellos venden. O sea, 400 celulares eh, es de fácil distribución. Eso, eso claro era lo que se sí. Pero supone cambiar los arriendos, cambiar la, la ubicación de las sí. tiendas. Quizás ya no, vaya, no va a ser tan eh, apetecible tener una tienda en un tercer nivel, por ejemplo, en vez de estar a nivel calle. Otros criterios casi de, de marketing y distribución espacial que, que habría que hacer conversar con la seguridad. Claro. Pedro, ahora volvamos también a las imágenes que estábamos viendo, donde se puede ver eh, el momento en que al menos uno de los delincuentes saca un arma, eh, de hecho creo que la tiene por ahí en, en la imagen, eh, y disparan, disparan varias veces al, al aire. Eh, a ver, primero caractericemos a estas bandas, eh, Pedro, ¿cómo son? Bueno, esto es muy similar eh, a, a las bandas que conversamos. Eh, la vez anterior referido a los robos de celulares. Eh, en, eh, ahí antes era referido al, al centro de, de Santiago, que son objetos de valor pequeño, digamos, que son eh, delincuentes que están empezando. Y, y en este caso, estas bandas son un poco más eh, viejas en edad dentro del, del, del análisis de la delincuencia común, digamos. Son personas que tienen más experiencia en el mundo criminal, donde también hay personas que. Eh, son primerizos, pero siempre hay dos o tres personas con eh, mayor experiencia, y es decir, que han cometido robos similares en otras partes, eh, muchas veces han estado privados de libertad por los mismos delitos, y por lo tanto uh -huh. conocen el modo operante. Y esas son las personas que guían a estos grupos, porque ustedes vieron que, eh, de acuerdo a las noticias, eran entre siete y nueve personas las que habían asaltado, por lo tanto requiere un nivel de organización que delincuentes primerizos simplemente no pueden tener. Eso significa planificar rutas de escape, eh, la obtención de armamento, ya sea real o, o ficticio, el, eh, conseguir la munición, el poder sí. eh, reductor después de las especies que son robadas. Es decir, es todo una eh, maquinaria un poco más compleja que aquel robo de oportunidad inmediato, requiere una, una planificación. Por lo tanto, estamos ante una, una banda más sofisticada del, del caso que vimos la vez mm -hmm. anterior. Y por lo tanto se requieren técnicas evidentemente más sofisticadas de persecución. Eh, en este caso, el mundo privado se ha puesto a disposición justamente la, de la Subsecretaría de Prevención del Delito. La Asociación de, de Marcas del Retail se juntaron con el Subsecretario eh, de Prevención del Delito en marzo del año 2022 para efecto de ofrecer la cooperación de sus 150 asociados para cooperar con las políticas públicas que implemente el, el gobierno. Ahora, entre las marcas y los dueños de los centros comerciales también hay una especie de disputa eh, en cuanto a, a, a los precios de los arriendos dentro de los malls que podría afectar a, a la libre competencia. Y por lo tanto, hubo un requerimiento de la asociación de marcas en contra de los, los establecimientos comerciales que llegó a, a la asociación la, de a la libre competencia por pues, la Corte Suprema pues, por efecto del pago de los arriendos eh, en todos los centros comerciales. Por lo tanto, no es tan fácil mover tiendas de un determinado rubro o de determinado valor eh, o riesgo de robo a un determinado sector sin pasar por todas estas políticas o discusiones de los valores de los arriendos. Es mucho más complejo de lo que uno pensaría a simple vista. Ahora, eh, para terminar el tema de, 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 del uso de armas, de armas de fuego, o sea. El que estas bandas cuenten con estas pistolas, eh, me imagino que eh, quiere decir que están dispuestos a usarlas tal, tal como, como lo, lo podemos ver. O sea, están dispuestos a disparar y matar, ¿no? Son bien arriesgados. Sí, o sea, es que si analizamos, por ejemplo, el caso de las bodegas de mercado libre, con este caso eh, podemos ya advertir cierta tendencia, ¿no? Uh -huh. Varios delincuentes a bordo de distintos autos con armas de fuego, eh, haciéndose al que sea de elementos de fácil eh, reventa eh, o reducción. Aquí no es una cosa que ocupere por casualidad. O sea, esas armas las tienen que haber sacado de alguna parte. No creo que hayan ido a una armería a comprarla tampoco. Las municiones tampoco. Los overoles, te fijas, es una estratificación y una eh, distribución del, del trabajo que nos da cuenta de una asociación delictual. O sea, aquí hay una organización que está... Trabajando para esto, de hecho, realizando un caso similar, cuando los detuvieron, eh, les dijo uno de los delincuentes le dijo a, a, al funcionario: Es que déjame si yo estoy haciendo mi trabajo. Si ellos lo entienden como que es su trabajo, evidentemente que iban a usar su arma. O sea, están siendo parte de una organización que está destinada a ese objeto. Uh -huh. Lo vimos hace, hace unos años atrás a propósito de un asalto en el Alto Las Condes. No, no, recuérdame un poco ese caso. Un asalto a una joyería en el Alto de las Condes en que hubo un enfrentamiento a balazo. Eh, por suerte en este caso no resultó nadie herido, pero estaba realizando también un estudio de la Asociación de Marcas del Retail que señalaba que durante el, eh, el año 2022 un 40,5% de los miembros de la, de la agrupación, que son 80 miembros de, 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 de retail, ha sido víctima de algún delito. O sea, es una cuestión que es importante, es casi casi el 50% y en cuanto a la percepción de inseguridad, el 79% de ellos declara sentirse inseguro. O sea, es, una, es un cambio respecto a cómo se había venido dando en el último tiempo y que exige también tomar medidas distintas porque ya estamos viendo que los delincuentes están tomando medidas distintas. Exacto. Ahora una última pregunta y también vuelvo también a las imágenes que veíamos antes es la forma en que arrancan eh, estas personas con la mercadería, por así decirlo, que en este caso son los celulares que a mí por lo menos me llamó la atención que los llevan en unas bolsas como podemos ver ahí eh, arrastrándolo y son dos grupos los que hacen esto. Eh, Pedro, esto es, eh, es común, a, o sea, uno viéndolo de afuera diría, bueno, que falta como que poco práctico arrancar con, con estas bolsas pesadas 400 celulares, pero eh, eh, ¿qué, ¿qué nos dice eso del actuar de esta banda? Bueno, yo creo que eso nos dice algo muy claro, que los centros comerciales hoy día no tienen la capacidad para poder repeler un asalto. De hecho, nunca lo han podido hacer. Eh, hace dos días me parece que también hubo herido en otro asalto en Concepción a otro mall eh, y también en el Parque Arauco, Yo me acuerdo, hace como seis años atrás, también un asalto y también hirieron eh, guardia en el proceso. Por lo tanto, eh, lo que nos dice esta forma de operar en que son tan descarados de entrar con una bolsa de gran capacidad para. Eh, robar no solamente lo que está en el mostrador, sino que también entraron a la bodega supuestamente de Mag Online, claro. eh, es que la, la, los guardias privados, que no son vigilantes armados, que lo conversamos la vez, la diferencia entre los guardias y los vigilantes, uh -huh. los guardias privados que están desarmados, no tienen ninguna posibilidad real de poder repelerlo. Por lo tanto, los balazos que, que escuchamos en las imágenes y eh, que comentaba lo, las personas que estaban en, en el mall a través de las redes sociales, son sí. básicamente para poder eh, asegurar la impunidad del robo y evitar que no vaya a ser cosa, que haya un policía armado por casualidad dentro de, del mall y quisiera intervenir. Entonces ellos mandan una señal muy potente y muy fuerte diciendo, mira, estamos armados eh, y somos capaces de utilizar las armas en público. Eh, y no solamente uno, creo que dos o tres también efectúan disparos al interior. Por lo tanto, es una sí. señal muy potente, eh, poniendo claro que la seguridad privada no va a poder hacer nada porque no tiene las herramientas eh, materiales, no, no usa nada más para poder revelarlo. Eh, y a lo mejor Dios no lo quiera, pero también tenían a lo menos eh, información que en las cercanías inmediatas no había ninguna patrulla ni de carabineros ah. ni de la policía de investigaciones que pudiera entorpecer en forma inmediata el robo, por lo tanto a lo menos vigilancia en el exterior del mall tienen que haber tenido y esos disparos son justamente para amedrentar a cualquier posible valiente que pudiera querer enfrentarlo en ese momento uh -huh. O sea, actuando con total libertad Bueno, un caso sobre el cual también vamos a estar atentos de las consecuencias que, que trae Pedro Jimena, les agradezco nuevamente esta semana por haber estado con nosotros analizando este caso y nos volveremos a encontrar la próxima semana, pues que estén muy bien. Muchas gracias, Pedro Jimena. Que estén muy bien, adiós. Muchas gracias, Pía. Chao Jimena, que estén muy bien. Bueno, yo también me despido y los, los invito también a la próxima semana a volver a conectarnos en más casos policiales. Que estén muy bien. El libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.